Primer de tot, moltes gràcies a l'Ajuntament de Viladecans per convidar-me. Normalment ho fem presencial, ja des de l'any passat amb l'inici de la pandèmia, i aquest any ho estem fent tot, gairebé tot, online. Bueno, però també ens permet fer la formació i interactuar. Aquesta és una xerrada que normalment la fem per a xavals, val? Per a xavals de quart de l'ESO, el que serien els vostres fills, les vostres filles. Val? Em sembla molt interessant fer-la per a pares i mares, perquè rebreu la mateixa informació, però donaré algunes pistes més. Val? La idea és la següent. Miren, la idea és, la charla va sobre cómo ayudar a elegir una profesión. ¿Qué debo estudiar? ¿Qué pasos debo seguir? ¿Qué criterios debo tener? ¿Sí? Irá sobre tres criterios, básicamente. ¿Sí? Sobre tres criterios, ¿vale? Que los iremos viendo, o tres pistas o tres brújulas, ¿vale? A tomar. Pero antes de empezar, os voy a hacer dos preguntas que os voy a pedir que respondáis por el chat. La primera es, ¿qué es más importante, la experiencia o los títulos? ¿Vale? ¿Qué es más importante a la hora de conseguir empleo? ¿Qué es más importante, la experiencia o los títulos? Esta es una pregunta que a nosotros nos solían hacer mucho, ¿verdad? Cuando teníamos que elegir qué estudiar, cuando buscábamos trabajo. Ya veo que fluye el chat y de momento todo el mundo dice la experiencia. ¿Ok? ¿Hay alguien que crea que es más importante las dos? Ambas, me encanta porque digo la experiencia o los títulos y os los saltáis, ¿no? Ambas. Vamos a ver. Ok. Bueno, la gran mayoría dice, a ver Rafael, digo, creo que depende del trabajo y de la edad, el título para acceder a trabajos, pero más importante la experiencia. Sin títulos actualmente no puedes demostrar la experiencia. Ok. Vale, bueno. La gran mayoría dice la experiencia y algunos planteáis los títulos y algunos no entráis en esta dicotomía. Depende del tipo de trabajo. ¿Vale? Y la otra pregunta es, ¿el talento es innato? ¿Nacemos ya con un talento? ¿El talento es innato? Venga, también por aquí es sí o no. ¿Sí es innato o no es innato? Susana dice que no. Es innato, pero se puede trabajar. No, has potenciado entrenado, una par sí. No siempre se ha de cultivar. Aquí, en gran par sí. Vale, sí, no siempre. No usé. Aquí ya hay más diversidad, ¿vale? De momento diríamos que lo que sale ganando, por decir de alguna manera, es que la experiencia es más importante y después con respecto al talento hay más dudas, sí, pero que hay que trabajarlo, no, sí, bueno, hay variado. Bueno, durante la charla iré inyectando contenido que dé respuesta a estas dos preguntas. Por lo tanto, a ver si estáis atentas y atentos. Miren, os compartiré pantalla y eso nos permitirá ir poniendo algo de imagen a la charla. Bueno, estarán las dos preguntas, si era más importante la experiencia o los títulos. La mayoría digo que la experiencia y respecto al talento no queda claro, ya hay diversidad de opciones. Miren, lo primero que vamos a definir es cómo funciona el mercado de trabajo. ¿Vale? Vuestras hijas y vuestros hijos se están preparando para algún día entrar al mercado de trabajo y entonces, ¿a qué mercado de trabajo están entrando o van a entrar? Cuando sean un futuro. ¿A qué mercado de trabajo van a entrar? Pues miren, a un mercado de trabajo que es muy cambiante. Muy cambiante. ¿Sí? Hace 30, 40, 50 años, el mercado de trabajo cambiaba bien poco. El mercado actual cambia mucho. Hay profesiones que desaparecen, hay profesiones nuevas, y hay profesiones que se transforman. ¿Sí? Por lo tanto, ante un mercado de trabajo que cambia mucho, requiere profesionales que tengan dos características. La primera es profesionales que sean versátiles, es decir, profesionales que, si el mercado de trabajo es cambiante, se adapten al cambio, ¿vale? Y la segunda es profesionales que sean, que se impliquen. Hace 40, 50 años tú entrabas a trabajar en la carpintería del pueblo y como mucho competías con la carpintería del otro pueblo. Si no hacías muy bien tu trabajo,
tampoco era muy grave, no tenía grandes consecuencias. A día de hoy hay tanta oferta y hay tanta demanda y hay tanta competencia que si tú no eliges algo en lo que te impliques, probablemente pierdas ese puesto de trabajo. Y esto es una realidad del mercado de trabajo actual que es totalmente diferente a la de hace 20, 30 o 40 años. ¿Sí? Es decir, si yo no hago bien mi trabajo, esta charla la podría estar haciendo alguien conectado desde Nueva Zelanda, desde Chile o desde Nueva York, perfectamente, ¿verdad? Es decir, la competencia es tanta y nos permite diversificar tanto que cada vez es más clave implicarte en un puesto de trabajo. Esto nos da una primera pista, que es elegir unos estudios o una profesión, porque me lo dice mi padre o mi madre, por lo que vosotros decís, coge esto, ¿qué tal? Porque tenga salida, porque dé dinero, porque lo hace un colega, todo esto pierde bastante peso en el mercado de trabajo actual. Lo que gana peso es escoge una profesión que te guste. Escoge una profesión que te guste. Porque esto te va a dar muchas más garantías de entrar al mercado laboral. O por lo menos de conservar tu puesto de trabajo. Es mucho más seguro. ¿Vale? Os planteo aquí, versátiles y que se impliquen. ¿Sí? Os pongo, miren, para que... Yo creo que vosotros ya, experiencia de que el mercado de trabajo es cambiante, lo sabéis. Profesiones que hace 12 años no existían. Desarrolladores de aplicaciones de móvil. ¿Verdad? El primer smartphone fue el iPhone, que es del 2007. Sí, estamos en 2021, pues 14 años. A día de hoy hay una profesión que consiste en desarrollar aplicaciones. Esto hace 10, 12 años no existía. ¿Sí? Hay una profesión que es community manager. Que si a nosotros, hace 10 años nada más, nos hubieran dicho, miren, va a haber una profesión que va a consistir en publicar en redes sociales para una empresa, nos hubiéramos partido la caja. Hubiéramos dicho, ah, estás loco tú, estás loca el que te cuente eso, estás loco, ¿cómo va a ser eso una profesión? Publicar en Facebook y en Twitter. Pues es una profesión que no se trata exclusivamente de solamente de publicar, ¿veis? Esto es profesiones nuevas, que a día de hoy están súper consolidadas, ¿vale? Pero también profesiones que se han tenido que ir transformando. Es decir, si tú eres el responsable de informática de una empresa y empiezan a salir las aplicaciones y tú no tienes ni idea de aplicaciones porque nadie tiene idea, aparece en Silicon Valley, en Estados Unidos y lo crea Apple y no sé qué, la empresa llega un día y te dice, oye, yo quiero que nuestra empresa, tú eres el responsable de informática, tenga una aplicación. Y te tienes que encargar de desarrollar la aplicación, ¿sí? Eso es algo totalmente nuevo, no lo conoces. Tu puesto de trabajo empieza a modificarse, hasta el punto que ahora en las empresas hay informáticos que se especializan en hardware o en software y hay otros que se especializan en desarrollar aplicaciones de la empresa, en mejorarla, mantenerla al día. Eso es una evolución. Otra evolución es, si eras la responsable de comunicación o trabajabas en comunicación para una empresa, y la empresa, pues hace 10, 12 años se dedicaba a mandar un boletín electrónico por mail, ¿verdad? A actualizar la página web y hacías esto. Y hace 20 años no había nada de eso y se dedicaba a sacar cosas en papel. Eso es lo máximo que hacía la empresa. Resulta que en el 2021 la empresa básicamente comunica por redes sociales. Si tú eres la responsable de comunicación, probablemente dentro del departamento de comunicación tu puesto se vaya moviendo hasta tener community manager. ¿Vale? Que es la especialista, la profesional o el profesional especialista en publicar en redes, ¿sí? Conductores de coches, ¿no? De servicios como Uber o Cabify, eso es algo también nuevo. Ingenieras o ingenieros de coches sin conductor, eso para que veáis también cómo cambian otros sectores, ¿sí? Y ahora os pongo profesiones emergentes en el 2020. O sea, durante la pandemia, ¿cuáles fueron las profesiones que crecieron? Para que veáis, especialista en inteligencia artificial, que ya os digo que en 10 años no se dirá, es especialista en inteligencia artificial, sino dentro de la inteligencia artificial, soy especialista en tal cosa. Porque el mercado de trabajo evoluciona así, cada vez más especializado. ¿Sí? Otra profesión, desarrollador de una aplicación, que es esta Salesforce, ¿vale? Que no sé si la conocen, yo no la conozco, yo me he enterado porque me informo de cuáles son las profesiones emergentes y me entero que hay una aplicación que es esta, que se encarga de una aplicación que permite que las empresas, que el cliente y la empresa estén en contacto, ¿sí? Entonces, ok, pues hay una profesión que en el 2020 ha sido emergente, que ha sido la persona o el profesional que desarrolla
y que hace el mantenimiento de esta aplicación. Ya no es community manager de muchas aplicaciones, ya es simplemente de esto. ¿Veis? Otra profesión, customer success, es el profesional al que la empresa le encarga, diríamos, el relaciones públicas de la empresa, que es lo que antiguamente se conocía como eso, que es la empresa dice, empiezo a tener muchos clientes, yo no puedo que cada técnico, cada profesional de la empresa esté en contacto con un cliente determinado y contrata a una, dos, tres personas para que sean las especialistas en hacer el contacto con los clientes. ¿Qué tienen que tener estos profesionales? Uno, conocimiento técnico, es decir, la empresa es de tuberías, pues esta persona tiene que saber de tuberías, del producto de la empresa, de tal. La empresa es de ingeniería, pues tiene que saber de ingeniería, ¿vale? Pero sobre todo, lo que tiene que tener son una buena competencia de relación interpersonal y estrategias estratégicas y comunicativas, ¿vale? Estrategias de comunicación y visión estratégica, ¿veis? Para que veáis que no todo es tecnología. Profesiones que van creciendo que tienen que ver también con las ciencias sociales. Otras, ingeniera de robótica o especialista en ciberseguridad, ¿verdad? Y otra muy interesante es esta, que es Agile Coach. Fíjense que hace 15 años se puso de moda ser coach, ¿verdad? Y es una profesión que explotó y ha crecido mucho. ¿Qué ocurrió? Que ha habido muchos profesionales que trabajaban en la banca o que trabajaban en la dirección de empresas o en recursos humanos que han dicho, me muevo de profesión y me voy a ser de coach, ¿vale? Eso hace 15 años. En el 2020 ya no es solo hacer de coach, sino dentro de coach, si estás especializado en esta metodología concreta, ¿vale? ¿Veis cómo se especializa el mercado de trabajo? Por lo tanto, tú eres coach y ahora dices, no, ahora ya no solo soy coach, ahora me tengo que especializar en esto. Y eso solo en 6, 7, 8 años. ¿Sí? Os pongo estos ejemplos para que veáis que, por un lado, las profesiones cambian por el tema tecnológico, pero por otro cambian también por el lado humano, ¿vale? Customer success, agile coach, ¿sí? Y esta es otra interesante que me parece interesante, que es científica de datos, ¿vale? ¿Existe unos estudios para desarrollar esta profesión? No. El mercado de trabajo va más rápido que los estudios, ¿vale? ¿Qué se le pide a este profesional, ¿vale? Pues dice, pues uno, que sea un profesional con curiosidad para explorar los problemas, ¿vale? Y que estudie soluciones. ¿Sí? ¿Qué debe saber este profesional? Pues debe saber un poco de la materia propia de la empresa, que se dedica a la empresa, ¿verdad? Debe saber un poco de estadística, debe tener habilidades de hackeo, de hacking, ¿ves? Por internet, ¿sí? Y debe conocer algo de ciencias sociales. Eso es un batiburrillo de cosas que tienes que saber, que de momento no hay una carrera para eso. Pero eso ya está en el mercado laboral y es una profesión emergente. ¿Sí? Por lo tanto, pista número uno, un mercado laboral muy cambiante. ¿Sí? Entonces, vamos ahora con las tres brújulas, que sobre eso va a versar o se va a mover la charla. ¿Sí? La primera brújula es, ¿qué hay en el mercado de trabajo? Es decir, cuando vuestros hijos y vuestras hijas van a elegir profesión, hay que motivarlos a decir, vale, te gusta esto, quiero estudiar esto, vale, te gusta esto, quieres estudiar esto. Pero atento, mira a ver qué otras profesiones hay, cuáles son los sectores que hay en el mercado y qué ocupaciones hay. ¿Sí? Esto es como ir a un restaurante, yo les explico a las chicas y a los chicos, esto es como ir a un restaurante y abrir la carta. Tú puedes ir al restaurante y decir, yo ya sé lo que quiero. Y yo digo, espérate, abre la carta, mira el menú y ves los primeros, ves los segundos, ves los postres, ves las bebidas, ves los aperitivos, ves todo lo que hay, ves infusiones, ves café y dices, ay, te haces una composición de lugar. Esto lo ofrecen normalmente en las firas, ¿verdad? Las firas de cada municipio ofrecen pues la firada de la orientación o de la ocupación. Y entonces ahí los chicos y las chicas pueden ver cuáles son los sectores. Pues el sector de la agricultura, o el sector de las ingenierías, o el sector de las ciencias humanas, o el sector, ¿vale? Todos los sectores que pueda haber. Y dentro de cada sector, la cantidad de ocupaciones que hay. Entonces, explora qué sectores te gustan, ¿vale? Pues me gusta este, pueden gustar sectores muy diferentes, ¿ok? Y a partir de ahí vas un poco a tiro hecho. Pero primer filtro, es decir, si os llegan con algo muy decidido es, ¿has mirado la carta, has mirado el menú, has mirado las filas, has mirado
cuántas profesiones hay, has mirado los diferentes sectores que hay. ¿Sí? Porque al igual, solo nos puede gustar aquello que sabemos que existe. Entonces, cuando empiezo a conocer la cantidad de oferta que hay, digo, ah, espérate, que no solo me gusta esto, que también me gusta esto y también me gusta esto. ¿Vale? Primer filtro. ¿Qué hay en el mercado de trabajo? ¿Qué ocupaciones hay? ¿Sí? Abrir el menú del restaurante, la carta y ver todo lo que hay. Vamos con el segundo filtro. Se empieza a poner más interesante. Es, ¿qué me gusta? ¿Qué me motiva? Lo decía al principio de la charla, ¿verdad? El elegir una profesión porque tiene salida o porque da dinero o porque tal, funciona poco en el mercado de trabajo actual. Funciona poco, ¿vale? Porque el mercado de trabajo busca profesionales que se impliquen. Y aparte está creciendo cada vez más el sector de los autónomos y el sector de la creatividad y las competencias de pensamiento estratégico, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, es decir, ¿qué me interesa? ¿Qué me motiva? Si yo abro el menú del restaurante, abro la carta, digo, me gusta esto, 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 esto y esto. ¿Vale? Las cosas que me gustan. Fíjense por qué es crítico esta situación, este criterio, ¿vale? El de los intereses y las motivaciones. La Organización Internacional del Trabajo dice, miren, los profesionales que se incorporen en el 2030 a trabajar, hace una estimación, tendrán que cambiar de profesión entre 2 y 3 veces a lo largo de su vida. De profesión, no de trabajo. De trabajo cambiarán mucho más. De profesión. Yo soy educador social, ahora me dedico a la formación, pero antes estudié electrónica. Diría que estoy por mi tercera ocupación. ¿Sí? Electrónica, educador social, y ahora un educador social que se dedica a la formación y a la asesoría. ¿Ok? ¿Veis? Pues la OIT dice, esa va a ser la pauta. Por lo tanto, aquí también os doy otra pista, es decir, hay que bajar el estrés en esta toma de decisiones. No va a ser definitivo, esto no es como hace 40 años. Estudiaste informática y por hablar mal te jodiste si no te gusta ya, informático toda la vida. No, no, la película no va así ya. Estudiaste informática y no te gusta, vas a tener muchas opciones de cambiarte. Antes apenas había formación para adultos, ahora se puede estar estudiando a lo largo de la vida sin problema. Y puedes hacer una especialización, y puedes hacer un ciclo formativo cuando quieras, y puedes hacer un grado, y puedes hacer un curso de especialización de 3 meses. Hay mucha oferta formativa, mucha, y cada vez más. Por lo tanto, si algo no te gusta, no te metas a hacer, ¿vale? Segundo filtro es, ¿qué me gusta? ¿Sí? Yo os pongo aquí mi caso personal, miren. Yo estudié la antigua, como estudié electrónica, estudié la antigua FP, que se hacía FP1 y FP2, que la debéis conocer perfectamente, ¿sí? Y estudié electrónica. ¿Por qué estudié electrónica? Estudié electrónica porque un día, una mañana, fui a casa de mi mejor amigo, yo tenía 13 años, ¿verdad? Y antes elegía a los 14 años, acababa octavo, y era BUP o FP, ¿verdad? Fui a casa de mi mejor amigo y estaba su primo. Y su primo cogió una placa de baquelita, ¿vale? La metió en ácido sulfúrico, la sacó, después la metió en sosa cáustica, después la puso en unas lámparas ultravioletas, después soldó, no sé qué. Y yo vi todo aquel proceso químico y flipé. Dijo, ostras, ¿esto qué es? Y el primo dijo, no, electrónica y tal. Si estudia aquí en el Instituto Este... FP1 son 5 años, tal, y porque yo flipé con el proceso aquel, ¿no? De cambio, de transformación, ese proceso químico, y soldar y tal, y la electricidad, y se enciende ahora un LED pequeñito, rojo, ¿no? Y tal, va, flipaba, ¿ok? Ok, bien, perfecto. Bueno, cogí algo que me gustaba, o que yo creía que me gustaba, que con 14 años, ahora es con 16. Es complicado tener fundamentos claros de qué me gusta exactamente. Bien, complicado. Esto puede generar confusión, ¿vale? Yo me salté el primer paso, que es qué hay en el mercado de trabajo. Tampoco nadie me orientó, nos orientaban a aquella época. Me tocó elegir en el año 92. Pues electrónica, tú. Pues electrónica. Aparte, el instituto está aquí al lado. Pues electrónica, ¿vale? Y eso hice, ¿vale? Ya os aventuro que no fue muy bien la cosa. Estudiando fue muy bien, porque yo era muy buen estudiante, pero... Ahora veremos que falta un tercer filtro. Hemos dicho, primer filtro, ¿qué hay en el mercado laboral? Segundo filtro, de todo lo que hay, ¿qué es lo que a mí me gusta? Tercer filtro, mis competencias.
¿Qué se me da bien? ¿Qué se me da bien? Y aquí es donde mi elección cayó en picado. Porque hablando mal y pronto, yo era un truño de técnico en electrónica. ¿Por qué? ¿Vale? Antes de meternos en eso, os dejo con la incógnita. Vamos a ver qué son las competencias. ¿Qué es? Porque esta charla se llama Identifica y entra en las tebas competencias. ¿Qué es las competencias? Miren, las competencias, pongo aquí una batidora, porque las competencias es lo que sé de un tema, la teoría. La habilidad que tengo sobre ese tema, la práctica. Y la actitud que tengo, todo eso puesto como en una batidora, todo eso puesto junto, así, puesto en la ejecución de una tarea concreta. Puesto en la ejecución de una tarea concreta. Y aquí os lanzo una pregunta que os voy a pedir que respondáis por el chat. ¿Vale? Todavía no es. Si yo tengo, si apruebo la teórica del carnet de conducir, ¿sé conducir? Claramente todos diréis, y todas diréis, no. Si apruebo la práctica del carnet de conducir, ¿sé conducir? Aquí os lanzo la pregunta. Venga, responded por el chat. ¿Sé conducir? Albudiu. Sí, pero no sabe circular. No, no. Yo no sabía. Tendrás conocimientos, pero te faltará la práctica. Sí, pero no circular. Sabes la base, pero falta la experiencia. Ok, vale. ¿Lo veis? ¿Lo tenéis claro en esto? Miren. Pero la Dirección General de Tráfico te da un título, ¿verdad? Te da el título carnet de conducir. Aquí lo tiene. Usted sabe conducir. Pero nosotros sabemos que falta un tercer elemento cuando te dan el carnet de conducir. Y hemos dicho la actitud en las competencias, que es tener deseo, querer conducir, tener interés en conducir y superar el miedo. ¿Sí? Yo tengo un conocido de hace muchos años que tiene el carnet de conducir y nunca condujo. Y nunca ha conducido porque le tenía mucho miedo. Una tía mía también, muy mayor ya ahora, pero se sacó el carnet de conducir y nunca condujo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que tener la actitud del deseo, el interés, la motivación para superar el miedo o querer meterse en eso. ¿Vale? ¿Sí? Os pongo ejemplos con, a mí me gusta mucho el fútbol, os pongo ejemplos con futbolistas, porque esto se entiende bien y a los chicos y a las chicas les ayuda también. Yo digo, miren, se ve el caso en algunos jugadores, ¿no? Algunos muy recientes del Barça, ¿vale? Cojo a Coutinho. ¿Vale? No sé si lo conocéis o no, conocéis la situación o no. Los que sois más futboleros o futboleras, pues al igual lo conocéis. Coutinho es un jugador que fichó el Barça, el más caro de su historia, el fichaje más caro de la historia del fútbol, porque era la estrella del Liverpool. ¿Sí? María está levantando la mano. Ahora que acabe esto, María, te doy la palabra. ¿Vale? No sé si estabas probando. Porque era la estrella del Liverpool. Pero llegó al Barça y no ha funcionado Coutinho. Lo cedieron, ha vuelto, tal. Otro jugador era André Gómez, titular con Portugal, muy bueno. Coutinho era titular con Brasil, ¿vale? Y tú dices, ¿tiene conocimientos de fútbol? Sí, obvio. Estudiado mucho, seguro, tal. Táctica, estrategia, ¿vale? Dinámica de grupo, ok. ¿Tiene práctica de fútbol? Hombre, entrenaba cada día, se ha pegado años entrenando y era titular en el Liverpool y era titular en la selección brasileña, ¿vale? ¿Qué le falló en el Barça? Falla la actitud o que no se adapta al grupo, o que no se adapta a la ciudad, o que no tiene tanto interés, o en el caso de André Gómez, que entró en una depresión, ¿vale? ¿Veis? Competencias, lo que sé hacer, y la actitud, todo eso junto que pongo en el desempeño de una tarea concreta, ¿vale? Por lo tanto, esto para dar pistas a vuestros hijos, ¿sí? Sobre las competencias, ¿qué es? ¿Cómo sabes si eres competente o no? Porque lo podemos observar, y aquí vienen otras dos pistas. Una, las competencias se entrenan. Las competencias se entrenan, ¿vale? Yo que tengo una competencia alta de comunicación o de oratoria, pues con 12, 13, 14 años tenía algo de competencia de oratoria. Para mi edad, pues tenía una competencia buena, pero claro, solo he ido entrenando. Y la tenía porque desde los 6 años hacía teatro. Entonces, desde los 6 años haciendo teatro, te vas entrenando a estar en público. ¿Vale? Es todo un entrenamiento. Y la segunda pista sobre las competencias es que se pueden observar. Se pueden observar. Y este es un trabajo que tenéis ahora para darle información concreta a vuestros hijos de cuáles son sus competencias.
ellos tendrán una idea, pero es interesante desde fuera decir, mira, yo veo que haces bien tal cosa. Cuanto más concreta sea la información, mejor. Os pongo un ejemplo. ¿Cómo sabemos que alguien habla bien en público? Tú vas a un auditorio, a un teatro, y hay una persona que está hablando en público, una ponente, y dices, ¿cómo sabes que esta persona está hablando bien en público? Todas las personas que estamos en el auditorio lo sabemos, ¿vale? Pero se trata de buscar evidencia. Yo pongo aquí algunas. Primera, que mira a todo el mundo. No está mirando solo a los de la primera fila, ¿verdad? Es una persona que establece comunicación, contacto visual con mucha gente. Dos, que utiliza las manos. No tiene las manos en los bolsillos. Tres, que hace silencios cortos. No se pega mucho rato sin hablar, como que está perdido. Pero tampoco dice, hola, estoy aquí porque la verdad les quería explicar, ¿verdad? Que su discurso es fluido. Esas son evidencias. Lo estamos viendo. Cuatro, que modula la voz, que sube, que baja, que cambia la entonación. Cinco, que utiliza el sentido del humor. Seis, se me ocurre otra. Que interactúa con el público, que se mueve por el espacio, por el escenario, que pone ejemplos, que explica anécdotas. ¿Veis? Que domina la materia de la que habla, sería otra. Esas son evidencias, se pueden ver. Ahora tenéis un trabajo aquí que es, vale, a mis hijos, a mis hijas, que, ¿dónde veo yo que son buenos? Y les tengo que dar información concreta. No me vale decir, es que eres un crack. Es que se te da bien no sé qué. Se te da bien no sé qué porque, fíjate, y le pongo la evidencia, porque cada vez que tal, hablas de esto. ¿Sí? Yo recibo a chavales en despacho para hacer orientación y otras cosas, trabajar conflictos. ¿Vale? Y hay mucho trabajo que es ir identificando que se le da bien. Y le digo, ah, el otro día le decía a un chaval, eres una persona muy elocuente, un chaval de 16 años. Y él me lo reconocía, me dice, sí, ya me lo han dicho alguna vez. Digo, sacas varios temas, los hilas bien, explicas con fluidez, pones algún ejemplo, captas mi atención, ¿okay? Evidencia. Tendréis que darle evidencia. ¿Sí? Ok. Ahora, con esta película que os he explicado de las competencias, que es el tercer filtro, que es el más importante, volvemos atrás en el ejemplo de Frank eligiendo electrónica año 1992. ¿Vale? Miren, yo elegí electrónica porque fui un día y me gustó. Un día. No hice un taller de electrónica, no me apunté un fin de semana a hacer un tastet a ver si eso me gustaba, no me compré ninguna revista de electrónica para asegurarme que eso era algo que a mí me podía gustar realmente. ¿Vale? Pero sobre todo, nadie me explicó, ¿vale?, que las competencias, mis competencias que con 14 años ya empezaban a despuntar y con 14 años ya se ven competencias y con 16 más en vuestros hijos, no tenían nada que ver con la electrónica. Es decir, en la electrónica, ¿qué competencias se ponen en juego? Pues el interés y la capacidad por entender el mundo físico y mecánico. Yo no tenía ni idea. Yo iba en bici con mis amigos, se me salía la cadena y me la tenían que colocar siempre. Yo no sabía. Era muy torpe. Yo desmontaba algo en casa probando, que ya desde que, bueno, cuando vi que me gustaba la electrónica, me dediqué a desmontar un coche teledirigido que tenía, que tuve. Lo desmonté una vez y no lo pude volver a montar. Me quedé sin coche teledirigido. No tenía ni idea. Y había otros amigos míos que desmontaban sus coches, los volvían a montar. Hacia... Yo no. ¿Veis? Eso ya me da una pista. ¿Sí? Otra, inteligencia espacial. Pues yo trabajando como técnico en electrónica, tuve un compañero que era capaz de desmontar todo un motor, hacer dibujos del motor y volverlo a montar. A mí eso me parecía imposible. En cambio, ¿cuáles eran mis competencias fuertes? ¿Cuáles eran mis competencias fuertes? Una, hablar en público. Había hecho teatro, se me daba bien hablar en público. Dos, la relación interpersonal. Me encantaba estar con gente. Estaba con gente de todo tipo. Tenía amistades en todos los grupos, allá donde iba, ¿vale? Tres, el liderazgo, ¿vale? Había sido delegado de clase, ya en quinto GB, en sexto, tal. Había sido capitán en el equipo de básquet, ¿sí? He dicho comunicación, relación interpersonal, liderazgo. Cuatro, estar en grupos, trabajo en equipo. Me encantaban mucho los trabajos que eran relacionales. ¿Sí? Si yo cojo estas competencias mías, ¿vale? Oratoria, relación interpersonal, trabajo en equipo, liderazgo. Y miro electrónica. No se ponen en juego en la electrónica. En la electrónica estás en un taller reparando.
¿Hay que hablar en público? No. ¿Hay que tener empatía? Era una competencia fuerte. A mí me gustaba escuchar a la gente, sus problemas, qué le ocurre. No. ¿Sí? ¿Hay que liderar algo? No, estás solo reparando. ¿Hay que estar en equipo? No. ¿Veis? Es mis competencias, lo que a mí se me daba bien, elegí una profesión que no tenía nada que ver. Por lo tanto, a la hora de decidir profesión hay que mirar, cuando miramos ese menú del restaurante, cuando miramos las profesiones, cuando vuestras hijas y vuestros hijos miran las profesiones, hay que mirar qué competencias se les pide en esa profesión o en ese sector en particular. ¿Sí? Y ver cuáles tienen. Y ahí hacer el encaje. Claro, yo con 22 años ya me di cuenta y dije, acabo la película aquí. Me cambio y estudié un ciclo formativo de grado superior de integración social y después estudié educación social. ¿Por qué? Porque la educación social cuadraba con todas mis competencias fuertes, con lo que a mí se me da bien. Entonces, si a ti se te da bien algo, es probable que te guste y es probable que si eres competente te vaya bien. Y si te da bien, te produce realización. Y si te va bien, ya te puedo garantizar yo que en el mercado de trabajo te van a buscar y te van a querer. ¿Vale? ¿Sí? ¿Veis? Por lo tanto, tenéis aquí un trabajo que es, bueno, lo tienen vuestros hijos y vuestras hijas, y vosotros tenéis la tarea de colaborar en ayudarles a identificar cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus competencias con evidencias claras, y ayudarles también a, en la búsqueda de profesiones, ver qué profesiones se les piden. ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Miren. Os presento algunas competencias. Por un lado están las competencias técnicas, las propias de cada profesión. ¿Sí? Si estudias veterinaria, pues tienes que aprender sobre biología de los animales, tal, no sé qué, ¿vale? De veterinaria. Si estudias medicina, medicina. Si estudias fontanería, fontanería, ¿vale? Las competencias técnicas, las propias de cada profesión. Pero después hay otras que son las transversales, ¿sí? Que son competencias que te van a pedir en profesiones muy diferentes. ¿Vale? Por ejemplo, comunicación. Pues a una persona que trabaja en la recepción del hotel se le pide una competencia alta de comunicación, pero a un profesor o a una profesora se le pide una competencia alta de comunicación. ¿Sí? A una persona que trabaja en una tienda se le pide una competencia alta de comunicación. A una persona que se dedica a dar formación se le pide una competencia alta de comunicación. ¿Veis? Diferentes profesiones, una misma competencia. Son competencias transversales. Entonces, ¿cuáles se piden? Autoconocimiento, es decir, cada vez más se buscan profesionales que sepan cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas de mejora. Fíjense que esto cuadra bastante con ayudar a vuestros hijos en decirles, en ver, yo veo que se te da bien esto, yo veo que haces bien tal cosa, cosa sencilla. Yo veo que cuando hablo, me escuchas. ¿Cómo noto que me escuchas? Porque repites lo que digo. O que cuando hablas, tú dices no sé qué. O que cuando estás jugando con tus amigos, veo que te preocupas por fulanito y menganita. O las competencias que le veáis, con evidencias claras. ¿Sí? Eso les va a hacer que vayan creciendo en su autoconocimiento. ¿Sí? El mercado laboral cada vez pide más esta competencia. ¿Vale? Situarse en el contexto laboral. Saber que no es lo mismo trabajar en un puesto de trabajo que en otro. Yo digo, la sección de ropa del Corte Inglés es una tienda de ropa y el Desigual es otra tienda de ropa, pero no tienen nada que ver. ¿Verdad? Saber entender, saber moverte, saber entender los códigos de cada trabajo, saber ubicarte, ¿sí? Y la última es la disposición al aprendizaje, la última de estas, de las competencias de identificación, que es estar dispuesto a estudiar toda la vida. Yo recuerdo cuando estudié que yo decía, yo voy a elegir una profesión que cuando yo acabe de estudiar, no tenga que estudiar más. Yo era buen estudiante, a mí se me daba muy bien estudiar. Pero yo decía, yo ya quiero pasar a la acción, yo no quiero estar estudiando toda la vida. Que es probablemente lo que dicen vuestros hijos y vuestras hijas. Medicina, yo lo descarté. Medicina, estás loco. Derecho, estás loco, voy a estudiar derecho todo el día estudiando normas y que cambian y no sé qué, ¿vale? Lo que no saben los chicos y las chicas de hoy, o que yo no sabía en su momento, es que la disposición al aprendizaje es una actitud para querer seguir informado sobre tu sector, sobre tu profesión. Y eso se hace yendo a congresos, yendo a jornadas, leyendo tu libro, mirando vídeos en YouTube, viendo charlas, ¿veis? Se hace de manera colaborativa.
también. Es decir, se aprende diferente, siguiendo a gente por redes sociales, y ahora nos informamos así, ¿verdad? Esa es disposición al aprendizaje. Otras competencias que ya hemos dicho que son claves, que son de las más demandadas por las empresas: comunicación, relación interpersonal, trabajo cooperativo, trabajo en equipo. Y las otras, que serían como de afrontamiento, diríamos la responsabilidad, la flexibilidad. Fíjense que esta es la que planteamos al inicio, ¿verdad? Profesionales versátiles. Si tenéis un mercado de trabajo que cambia su Windows, profesionales que se adapten al cambio, ¿vale? Profesionales versátiles, la flexibilidad, la organización, la negociación y la gestión del estrés. Para que veáis la importancia de las competencias en la gestión del estrés. Imagínense que vuelvo atrás con la de autoconocimiento. Les pongo dos ejemplos. Tengo una, mi encargada llega y me dice: oye, Fran, hay dos allí que se están a punto de matar, se están peleando. Tú que tienes una buena competencia de negociación, ve para allá y resuelve. Pero resulta que yo tengo una competencia alta de negociación y una competencia baja de gestión del estrés. Es decir, yo cuando hay gritos de por medio y tal, pego más gritos que los que están dando gritos. Y entonces llego allí y donde había un pollo de este tamaño, se genera un megapollo. Porque yo me pongo a gritar, los otros no sé qué, va. ¿Vale? Desastre total. Esto es una persona con un autoconocimiento bajo. En cambio, si yo soy consciente de cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis puntos fuertes, cuando mi encargada me dice: vete allí que aquellos dos están a punto de matarse y tú eres bueno negociando, yo le diré: mira, yo soy bueno negociando, pero cuando la cosa esté calmada. Mañana, si quieres, cuando estén más tranquilos, yo soy capaz de sentarme con ellos e iniciar un proceso de negociación, porque soy bueno en eso. Pero en la gestión del estrés, tengo baja gestión del estrés. Búscate a alguien que tenga una buena gestión del estrés. ¿Veis? Es decir, lo importante que es. Y ahora os pongo otro ejemplo con la gestión del estrés. Yo les digo a las chicas y a los chicos también. Puede ser que a ti te guste cocinar. Y cocinas en casa, tranquilita, ¿no? Tranquilito, tu musiquita, tal, estás guay ahí. Y cocinas. Genial. ¿No? Y te pegas 3 horas para hacer un plato, dos platos o unos postres. Y te lo pasas genial. Y dices: me gusta la cocina. Y te dedicas a la cocina. Pero resulta que tienes una gestión del estrés baja. Y te metes a trabajar en un restaurante donde tienen que salir no sé cuántos platos al día. Y donde todo el mundo te va dando gritos: la de la 4, falta el menú de no sé qué. Esta la quiere poco hecha. Esta la quiere no sé qué. Este cambia y tal. Y tú tienes no sé cuántos camareros. Y tú, con ese estrés, tu competencia técnica, la de cocinar, cae. ¿Veis? Por eso son importantes estas competencias transversales, por eso las empresas las buscan. A veces las empresas hacen procesos de selección donde dicen: mira, la competencia técnica de lo que se va a hacer en el trabajo me preocupa poco, porque yo te daré la formación. Y buscan gente que tenga buena gestión del estrés, o que sepa negociar, o que sea una persona flexible, o que sea una persona responsable, o que tenga buena comunicación, ¿veis? O que le guste trabajar en equipo. Cada vez más los procesos de selección van por aquí. Estas son también competencias que os pueden dar pistas de en qué son buenos vuestros hijos o vuestras hijas, ¿sí? Fíjense, os voy a poner un vídeo que dura 3 minutos. Con esto vamos a cerrar y ahí doy turno de palabra y resolvemos las preguntas iniciales. Para que veáis que las empresas cada vez más hacen procesos de selección por competencias. Es decir, la empresa coge y dice: se me presentan no sé cuántos candidatas y candidatos a un puesto de trabajo. Y tú le preguntas y les haces las entrevistas. ¿Tienes una buena gestión del estrés? El primer candidato dice sí, la segunda candidata dice sí, la tercera dice sí, la cuarta persona dice sí, todo el mundo dice sí. ¿Te gusta trabajar en equipo? Sí, 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 todo el mundo dice que sí en una entrevista. O tú dices: no, soy un truño de tío, no me gusta trabajar en equipo, soy un solitario. Pues te quedas fuera. Entonces las empresas dicen: ¿cómo puedo yo seleccionar para saber ¿Qué evidencias puedo buscar para saber que esta es la persona a la que tengo que contratar? Y montan un proceso de selección por competencias, donde ponen pruebas y observan las evidencias. Sí, las evidencias. Entonces, voy a poner un vídeo que dura 3 minutos. Es de Heineken, que está buscando a alguien que se encargue de marketing dentro de Heineken relacionado con el fútbol, porque Heineken gestiona, patrocina la Champions. ¿Vale? Entonces, están buscando a alguien que se dedica al marketing relacionado con el fútbol. El vídeo está en inglés, subtitulado en castellano. ¿Vale? Venga, son 3 minutos. Vamos allá. Va a haber algunas pruebas. La idea es que identifiquéis, después os preguntaré de qué va cada prueba y qué creéis que están seleccionando, ¿vale? O midiendo, qué competencias están buscando.
What's your management style? Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like football. When you are looking for a job or an interview, don't be rushed. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Vince Manuela. Okay, yes. Vince. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable. Yes. Oh, interesting. We'll see what happens. You know, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. Really. Okay. Thank you. Mr. Russell, very nice meeting. Thank you. Are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Can you say no? We're talking about money. How much money do you think you would like to have? Position. Last time this happened was at a disco. Disco day. Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross. Please. Come on, we need to get going. Missing an answer. Can you help us, please? Can you help us, please? We have a gap here, sir. Ok, dejo de compartir ya porque ya no nos hace falta. Ahora os voy a plantear que quien quiera, Ruth, si les permitimos de silenciar, porque ahora sí hacemos como un pequeño debate aquí, venga, para que quien quiera compartir responda, ¿vale? Que va a ser más fácil hablado que por el chat. ¿Qué buscan en la primera prueba? Es normal que tú llegues a un proceso de selección y te cojan de la mano, ¿qué competencias creéis que se están evaluando? Podéis escribirlo por el chat o a viva voz por aquí. ¿Qué competencias creéis que se están evaluando? Adaptarse al medio, a la situación. Adaptarse al medio podría ser, adaptación. ¿Qué otra cosa creéis? ¿Qué otra cosa creéis que puede ser? Empatía. La primera, la de que le dan la mano. Yo os digo, miren, es normal llegar a relaciones humanas, es normal llegar a una entrevista y que te den la mano. Parece SOPE3, ¿verdad? Vas todo nervioso y ya te dan la mano. No sabemos lo que está buscando Heineken, qué competencia está evaluando, pero yo desde fuera veo y digo, porque esto solo lo sabe la empresa que genera el proceso de selección, ¿sí? Es decir, yo creo que están buscando, por un lado, alguien que tenga una buena gestión emocional. Es decir, si tú te pones rojo
se te altera el corazón, te empieza a sudar la mano porque te dan la mano y estás flipando, cuando te preguntan, espontaneidad ponéis por aquí más o menos, cuando te preguntan cómo te has sentido, una adecuada gestión emocional, dice, pues mira, la verdad es que me ha puesto más nerviosa, la verdad es que no sé cómo gestionarlo, me pregunto si trabajáis siempre así, pero la gran mayoría de la gente que dice, cómodo, cómodo, porque es la respuesta estándar, ¿ves? Están buscando, yo creo que una adecuada gestión emocional, que aquí va la honestidad, ¿no? De decir tal. En todas las pruebas hay gestión del estrés, en todas, o sea, esto garantizado, están mirando el nivel de gestión del estrés que tienen las candidatas y los candidatos. Segunda prueba, la que al tío le da el yuyu y se cae. ¿Qué competencias creéis que se está evaluando? Que sea una persona proactiva y predispuesta a intervenir rápidamente. Una persona proactiva y predispuesta a intervenir. Capacidad de reacción ponéis por el chat también. Podría ser gestión del estrés. Está en todas. Resolución ponéis también. Capacidad de reacción. Fíjense. Una cosa es la prueba, ¿verdad? Esto es lo interesante. Y otra lo que pueden estar evaluando, ¿no? ¿Es el momento de hablar de dinero? ¿Ahí? No, tenemos claro que no. Pero hay algún candidato, aquí reflejan a una candidata que cuando el tío está en el suelo dice, si habláramos de dinero, ¿cuánto te gustaría cobrar? Y ella dice, error, ¿veis? Están mirando, intuyo, la competencia de relación interpersonal u orientación al cliente. Es decir, si tú vas a la entrevista de trabajo y te dices, ¿es usted una persona empática? Sí. ¿Es usted una persona orientada al cliente? Todo el mundo dice que sí, pero después te da un medio yuyu, te da un parraque ahí y ves gente que se preocupa por ti, que desabrocha la corbata, te levanta las piernas, te acompaña al baño, te da conversación, te dice, la última vez que me pasó esto fue en una disco, y el otro, y el que la acompaña dice, en una discoteca, y ven, ahí hay evidencia, hay alguien que le ayuda, y hay otra gente que rápidamente, si le planteas hablar de dinero, ya va a hablar de lo suyo, ¿veis? Relación interpersonal u orientación al cliente. Hay una tercera prueba, que es la de los bomberos, que le hacen hacer así. ¿Qué competencia creéis que se mide ahí? ¿Implicación? Equipo. A ver. La pasión, trabajo en equipo. Trabajo en equipo, implicación, cooperativa, trabajo en equipo. Podría ser trabajo en equipo, ¿vale? Pero fíjense, a él le están pidiendo como compromiso. Ah, iría por aquí. Compromiso. Iniciativa. Es decir, la iniciativa y la responsabilidad van de la mano. Porque si tú tienes iniciativa, pero no tienes idea de lo que tienes que hacer, pues eres un irresponsable. Pero aquí la tarea es bastante sencilla. No le están diciendo, coge la manguera y apunta al fuego. No, que sería de un peso una responsabilidad importante. Le están diciendo, falta uno aquí y solo hay que hacer así. Iniciativa. ¿Quién está dispuesto? Fíjense que la primera pregunta en la entrevista es ¿apasionado o frío y calculador? Ellos están buscando gente apasionada, con iniciativa, con ganas, que ante una situación, ¡pam!, vayan. ¿Sí? Y hay una última prueba, es la del campo de la Juve, campo de la Juventus. ¿Qué prueba? ¿Qué creéis que están midiendo ahí? ¿Qué creéis? La exposición al público o a... Podría ser, estás muy estresante ante un público, el entusiasmo, dicen por aquí, podría ser. En todas hay gestión del estrés, ¿eh? Porque todas son situaciones estresantes muy diferentes. Ilusión, trabajo en equipo, decir, ser uno más. Fíjense, aquí podríamos decir que la competencia que están evaluando, más allá de la gestión del estrés, es responsabilidad u orientación a la tarea. Es decir, a ti te han dado una tarea. Y cada martes y cada miércoles que hay un partido de Champions, la UEFA tiene la misma ceremonia que en todos los campos de Europa que hay partido de Champions, que es a las 8:59 con los equipos formados, suena el himno de la Champions y se mueve la pelota en el medio del campo. Y a ti te han asignado esa tarea. Más allá de que te digan por el letrero, ¿no?, por el marcador, por el videomarcador, has conseguido el trabajo, y más allá de que haya 45.000 personas gritándote, te mantienes, ¿vale? Ven que aquí iría también responsabilidad, orientación a la tarea. O sea, no sueltas la pelota, las riendas y te pones a hacer así, a celebrar, ¿verdad? Es decir, una adecuada gestión emocional y orientación a la tarea. Esto es lo que me han dicho que tengo que hacer, ¿vale? Esto es lo que podemos intuir que ellos están seleccionando o buscando. Pero para que veáis cómo, no todos los procesos de selección tienen esta magnitud, ¿vale? Sí, pero cada vez más las empresas buscan selección, hacen selección por competencia.
Por eso es importante que vuestras hijas y vuestros hijos empiecen a identificar en qué son competentes y que la elección de su profesión sea en qué soy competente, qué me gusta y qué se me da bien, sería básicamente. ¿Qué me gusta y qué se me da bien? ¿Vale? ¿Qué me va a pedir esa profesión? ¿Tengo esas competencias? Y si no las tengo, como era mi caso en electrónica, ¿tengo interés en desarrollarlas? Yo no tenía interés ninguno en desarrollarlas. ¿Vale? A mí me flipó el proceso físico y me dejé llevar por eso, el proceso químico de transformación. Y me dejé llevar por eso. Un día, una mañana, decisión tomada. ¿Ven? Abrir un poco de miras en ese sentido. ¿Vale? Resolvemos las dos preguntas. ¿Qué pensáis ahora? Así a viva voz o por el chat. ¿Es más importante la experiencia o los títulos? Experiencia, claro. La experiencia. Competencias. Competencias. Experiencia. La experiencia ponéis por aquí también. Os he de decir que es una pregunta trampa. Y la hago porque era la pregunta que nos hacían a nosotros. ¿Verdad? O que nos hacíamos nosotros en su momento. ¿Qué es más importante? La experiencia o los títulos. Iker dice los títulos para poder acceder y experiencia para poder mejorar. La actitud, dice el Mark. Me encanta. Ha dicho la actitud, esto hay que cogerlo. ¿Vale? La experiencia, aunque se pide titulación. Mire, en nuestra época, si no tenías un título, bueno, no importaba mucho. A día de hoy hace falta un título hasta para ser camarero. ¿Veis? Y si no haces un ciclo formativo de grado medio, haces un PFI. Y si no haces un PFI, te vas a alguna entidad a sacarte un certificado de profesionalidad, un CPU o un CP2. ¿Vale? Un curso de 3 meses que diga que tú has hecho una formación de camarero o de... ¿Vale? Incluso las profesiones más básicas. Ese es el mercado de trabajo actual. Por lo tanto, el título... Ya la pregunta experiencia o títulos no tiene sentido esta pregunta, porque es el título sí o sí. ¿Vale? Proceso formativo. Si estamos en un mercado de trabajo que lo que pide es disposición al aprendizaje, me tendré que ir reciclando, aprendiendo, mejorando. ¿Vale? Y las empresas, más que la experiencia, fíjense, en este proceso de Heineken, están buscando gente con experiencia, no, están buscando gente competente. Es decir, ¿qué pide mi trabajo? Esto, esto y esto. Voy a ver que seas competente. Yo pongo un ejemplo, yo tengo 43 años y tengo una buena competencia de comunicación, ¿vale? Doy charlas en teatros, en auditorios, ok. Pero conozco una chica de 18 y es igual o más competente que yo hablando en público. Y tiene 18 años. ¿Por qué es competente? Porque ha hecho teatro desde pequeña y no lo ha dejado y no sé qué y no sé cuánto y habla en público. Pongo el ejemplo de la Greta Thunberg, ¿verdad? La chica esta, la adolescente que está en el cambio, está, la que ha promovido todo el cambio por el clima, todo este movimiento, ha hablado en el Parlamento Europeo y tiene 15 años. ¿Es competente para eso? No, hombre, que si es competente, ha hablado. ¿Es competente para responder ante los medios? Sí. ¿Tiene experiencia? Mucho menos que yo, pero yo no hablaré nunca en el Parlamento Europeo. Y si voy a hablar, ya os digo cómo voy a ir. ¿No? Por mucha buena oratoria, ¿veis? Es decir, que seas competente en algo. El mercado de trabajo ya dice, no, llevo 20 años, no, mi presentación está, 20 años trabajando con adolescentes, pero después, 20 años hablando en público. Y después hago un truño de charla y dice, pues que 20 años, qué tortura para la gente que lo escucha, ¿no? ¿Ven? La experiencia no es garantía de nada en sí. La competencia, las evidencias, ¿qué veo? ¿Se le da bien o no se le da bien? Y la otra era la del talento, ¿sí? Que también se nos preguntaba siempre mucho. ¿El talento es innato? ¿Se nace o se hace? ¿Verdad? Esta pregunta. Miren, en el modelo de competencias, las competencias, como hemos dicho aquí, se entrenan. Puede que haya una cierta predisposición genética, ¿sí? Y haya gente más brillante porque hay una cierta predisposición. Pero lo que marca la pauta es el entrenamiento. Yo pongo un ejemplo aquí muy claro. Digo, la gente de Cádiz tiene fama de ser graciosa, ¿verdad? De moverse bien. Tienen una competencia del sentido del humor alta. No todos los gaditanos ni todas las gaditanas, ¿vale? Pero la gran mayoría, ¿sí? O por lo menos los conocemos por ahí, las chirigotas, hacen bromas, tal. ¿Qué pasa? ¿Que tienen un gen específico? No, que viven en un contexto en el que el humor es la manera de relacionarse desde que eres pequeñita, desde que eres pequeñito. Entonces, esta es la manera de relacionarte, pues esto desarrollas, ¿veis? Es decir,
el estímulo que ofrezcamos va a permitir que la competencia crezca. Sí, ahí está por ahí también la teoría de las 10.000 horas, que dice, la gente que es muy buena en algo ha dedicado entre 5.000 y 7.000 horas a eso. ¿Vale? Un pianista, un deportista, un cantante, ¿vale? En lo que quiera. Pero la gente que es top a nivel mundial y a nivel en la historia ha dedicado más de 10.000 horas. Son muchas horas en la vida. ¿Sí? Está esa teoría, ¿vale? Que se aplica a muchos casos. ¿Vale? A los Beatles, por ejemplo. Los Beatles dicen, tenían más de 10.000 horas tocando juntos. Es una barbaridad 10.000 horas. ¿Veis? Entonces, eso pone el foco en entrenar. Las competencias se entrenan. Al igual vuestros hijos quieren estudiar algo donde tienen pocas competencias, pero si tienen actitud e interés para desarrollarlo, pues van para allá. ¿Sí? Se puede mejorar. Había alguna pregunta aquí. ¿Y cómo se evalúa la competencia? Ajá, esta es muy interesante. Creo que lo he explicado, no da la charla para hacer una otra, esto sí, sería sí, otra charla sobre cómo se evalúa. Pero, miren, observando evidencias. Observando evidencias. Es decir, yo he puesto cómo sé que alguien habla bien en público y yo he puesto alguna. Ahora había que descajar. ¿Cómo sé que alguien tiene una buena relación interpersonal? Y digo, pues tiene amistades de diferentes orígenes, le gusta entablar conversación con la gente, es capaz de iniciar conversaciones, abre conversaciones diferentes, tiene amistades con diferentes grupos de edad. Ya me salen 5 evidencias. ¿Veis? Es decir, habla bien de la gente. Una persona que tiene una adecuada relación interpersonal está viendo normalmente las cosas positivas del otro. ¿Cómo sé que a alguien le gusta escuchar? Ostras, pues porque dedica tiempo a escuchar el otro, porque le da un feedback, porque le hace preguntas. ¿Veis? Y ahí podríamos estar buscando competencias. Hay diccionarios de competencias, ¿eh? ¿Sí? Hay diccionarios de competencias sobre el tema. ¿Vale? Pero no da aquí para, no da aquí para tanto. Creo que hemos llegado al final. No sé. Quería si hacer una preguntita. Venga. No, que yo estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento y creo que además que es que las competencias de cada una pueden ser las que te diferencien luego en el mercado laboral, la que te hagan. Y lo que no entiendo es cómo el sistema no está preparado para esto, porque para empezando con la selectividad, que está claro que se necesita un título para acceder a ciertos puestos y no se cualifica ningún tipo de esta competencia en la selectividad. Es que no lo entiendo. Hay gente, se debe quedar en el camino mucha gente competente que quizá en esta era tan loca quede por ahí, ¿no? Es que no entiendo por qué no se tiene más en cuenta este tipo de cosas. Sí. El sistema educativo tiene un problema importante en la secundaria, ¿vale? Sí. En la secundaria tiene un problema, en la ESO básicamente, tiene un problema importante porque caen los chavales, ¿no? Después ya lo que planteas de bachillerato y de, pero hay una parte que es caen muchos chavales en secundaria porque es verdad que el sistema no está enfocado a desarrollar competencia, ¿vale? Ha salido estos días y mucho rebombori amasoda de la nueva ley de educación que después de ahí revisarán el currículum y hablan de desarrollar algo más sobre las competencias, ¿sí? Menos conocimiento memorístico. No es claramente así, porque la memoria es fundamental para poder desarrollar una tarea, para poder ser competente necesitas tener memoria, ¿vale? Pero habla más, esperemos que la propuesta vaya más por ahí, de que la propuesta educativa sea desarrollar competencia. Y eso implica conocimientos profundos de un tema, ¿sí? Y después que esos conocimientos me sirvan para yo ponerlos en práctica en la ejecución de tareas concretas y ser funcional, ¿no? Es decir, que sea mucho más significativo el aprendizaje. Pero desgraciadamente el sistema educativo va años luz de lo que pide el mercado de trabajo. ¿Vale? El enfoque. Muchas gracias por la pregunta. No, gracias a ti por contestar así, así bien. Esperemos que seáis referentes en todo este campo y logréis entre todos. Bueno, hay mucha gente trabajando en esto. A ver, si te gusta algo, pero lo que no eres competente, bueno, tendrás que explorar más, ¿no? Es decir, esto es como cuando te gusta alguna actividad lúdica, pero no eres competente. Yo decía antes, ¿tienes el interés y la motivación para entrenarte y mejorar? Sí, adelante. ¿No tienes el interés? Yo qué sé. Yo jugué 2-3 veces a los bolos en mi vida, que no me interesaba nada los bolos. Y hay gente que jugó 2-3 veces, jugaba peor que yo, y pum pum, y ahora es una máquina jugando los bolos. Pues que a mí no me interesa. ¿Veis? El interés da una pista, ¿sí? Pero la competencia nos dice que se nos pide que, ¿no?
el igual no la tengo, pero estoy interesado en desarrollarla. ¿Sí? Yo con 14 años me gustaba hablar en público, pero pasaba un pánico tremendo. Pero quería, ok, hay interés. Ya tengo cierta competencia para hablar en clase, pero cuando iba a un teatro me tocaba hablar, siempre me faltaba la voz, ¿no? Me quedaba un poco afónico, los nervios ahí agazapados en la garganta. Bueno, pero yo quería, hay gente que esto ni para atrás, ok, pues no. ¿Sí? Pregunta alguien por aquí, ¿dónde podemos buscar más info de competencias? Hay un material, está online, está en catalán y en castellano, ¿sí? Que se llama Mapa Laboral. Anotarlo. Mapa Laboral. Ponéis Mapa Laboral. Un material elaborado por la Marta Colomé, que es top, es la Messi de las competencias. ¿Sí? De hecho, esta charla, el contenido de esta charla, el contenido inicial está elaborado por ella. Después yo he metido algunas cosas. ¿Sí? Mapa Laboral. Y es todo un proceso, o sea, es todo un proyecto precisamente para identificar competencias y elegir qué estudiar. Está bien, la verdad es que hay muchas actividades ahí, ¿vale? Y de ahí os da referencias a diccionarios de competencias. Mapa Laboral tenéis bastante. Gracias a ustedes. Creo que lo tenemos, Ruth. Si nadie más tiene nada más que decir... Bueno, pues si ningú té cap més pregunta o intervenció, tens alguna altra, Fran, a veure. No creo que antes... De... A ver, no creo que antes se trabajaba para vivir y actualmente lo laboral lo invade todo. Uy, esto ya entramos en las valoraciones personales. Bueno, yo creo que lo importante... No sé si actualmente trabajamos para vivir o antes se trabajaba más que ahora, no entraré en ese debate, pero sí me parece interesante que si te vas a dedicar un montón de horas al día y a la semana y al mes a hacer algo en tu vida, que sea algo que te guste. Esta es una pista importante. Las chicas y los chicos dicen, no, yo quiero ganar dinero y voy a montar no sé qué. ¿A ti te gusta eso? No, pero se gana pasta. Y yo digo, pues ganarás poca, tú ganarás poca pasta. Ganará al que le guste y se implica y pone un montón de horas. Tú dedícate a algo que te guste, que te haga feliz. Hoy había una cosa muy interesante en Twitter, que no me meto nunca en Twitter y no, y la verdad es que publico, pero esta la retuiteé, ¿vale? Y ponía, ¿cómo se mide el éxito? Dice, ¿cómo se mide actualmente? Y es, precisamente con respecto al trabajo, ¿no? Es salario y puesto que ocupo, ¿no? Y era como un círculo, y la mitad dedicado al salario y la mitad al círculo, ¿no? Y la propuesta es, ¿cómo se debería medir el éxito? Me parecía muy interesante porque a mí, siendo adolescente, me decían, no, llegarás lejos. Tú con el palique que tienes, Fran, llegarás lejos. Y yo decía, y yo no entendía, ¿pero lejos a dónde? ¿Pero lejos qué es lejos? A día de hoy lo he resuelto, ¿eh? A veces vuelvo a tener mis dudas. Lejos es más que un viaje hacia afuera, es un viaje hacia adentro. Lejos es llegar muy cerca, ¿eh? Llegarás lejos, que es llegarás a hacer cosas que te gusten, a disfrutar con lo que hagas. Me parece que ese es el éxito en la vida. Y el círculo, ¿no? La propuesta que ponía en el tweet este, era, ponía así, y entonces un cachito era lo que cobras, y un cachito el puesto que ocupas en el trabajo. Otro cachito importante era tu salud mental. Otro, la actividad física, si haces deporte, tu salud física, ¿vale? Otro, las relaciones que tienes. Otro... Claro, la vida va un poco por ahí, entonces que no todo sea el dinero que vas a ganar o la fama que vas a tener, el puesto que vas a ocupar, ¿no? Ahora hay mucha tendencia, no, yo quiero ser influencer, yo quiero ser influencer, ¿no? Digo, bueno, pero ¿influencer de qué? Tú me recuerdas como cuando yo era pequeño y un amigo mío, yo tenía 8 años y me dijo que quería ser catedrático. Y yo llegué a casa y le dije a mi hermano me llevaba 6 años, y yo le dije, Miguel, mi amigo Jonay quiere ser catedrático. Y mi hermano hizo la pregunta pertinente, me dijo, ¿catedrático de qué? Y yo le dije, catedrático, tío, catedrático. Me dijo, bueno, Fran, ¿pero de qué? Porque catedrático se hace muchas cosas. Y dije, tío, no te líes, catedrático, él quiere ser catedrático, ¿vale? Pues esto es lo que a veces ocurre con los chicos y las chicas o en la orientación. No quiero tener un título, quiero estudiar una carrera. Y yo le digo, quiero ir a la universidad. Digo, pero eso no es deseo ninguno. Eso es como decir, quiero ser catedrático, quiero ir a la universidad. Al igual lo que te gusta no está en la universidad.
¿no? Es decir, ¿qué te gusta? Yo salí de EGB, que ahí hubo una orientación buena, toda la demás fue un desastre, pero había una brújula que estaba bien puesta. Yo salí de EGB con todo sobresaliente. Claro, los profesores se tiraban manos a la cabeza porque ¿quién iba a FP en aquellos entonces? Por la gente que repite, la gente que no sé qué. Algo muy estúpido. Elegir una profesión por si tienes buenas notas o no. Y mi hermano me dijo que tus notas no te limiten. Tú estudia lo que tú quieras. Ostras, esa es una frase brillante de decir, tú estudia lo que tú quieras, lo que tú creas que te va a hacer feliz. Y tus notas te tienen que servir pues, para estudiar mejor y perfecto. ¿Veis? Pero es, aquí el deseo juega bastante. Y en el deseo nos da la pista definitiva lo que se te da bien, qué competencias tiene. ¿Sí? Creo que eso es fundamental. A ver que el chat crece ahora. Claro, me dedico a cascar. ¿Qué tal sobre inculcar a los jóvenes la cultura al esfuerzo? Es lo que hemos vivido, los caros somos padres y tenemos lo que tenemos hoy en día. Futuro, no nos podemos meter en la cultura al esfuerzo, pero os hago una mención rápida. ¿Vale? Es decir, miren, hay un autor que lo tengo por aquí, hay un libro muy interesante que dice, seré muy sintético, que dice, miren, las generaciones nacidas en el siglo XX, y me incluyo en esas, ¿vale? A mí ya pillándome al final, yo soy del año 78, entonces mi socialización también es de los 90, muy potente, dice, las generaciones nacidas en el siglo XX aprendieron que tú trabajas, es como picas piedra, picas, y al final de todo está el disfrute. ¿Vale? Y al final de todo está el disfrute. Tú trabajas hasta el sábado al mediodía, como se trabajaba antiguamente, o el sábado todo el día, y el domingo, al final de la semana, tienes el disfrute. O algo incluso peor, tú trabajas en algo que no te gusta 40 años y al final tendrás la jubilación. ¿Veis? Es el placer estaba relegado como a primero hay que picar piedra, chaval, ¿vale? Esa película ha cambiado, se le ha dado la vuelta. Y ahora, y así funciona la sociedad, nos podemos dar contra la pared. Pero digo, entender el modelo social en el que estamos. Y ahora es, yo pululo por experiencias, por muchas experiencias, y cuando encuentro una que me gusta, pico, porque disfruto con esa experiencia. Es decir, nuestro rollo de la cultura del esfuerzo es una película de otra galaxia para las generaciones actuales. Y aparte porque el mercado laboral y la vida plantea otra película. De hecho, esto a mí me interpela como adulto. Cuando los jóvenes le dicen a los adultos, ¿y por qué haces algo que no te gusta? Y yo digo, ¡ping, bingo! Porque es otra generación y nosotros estamos en, porque hay que trabajar, porque algo hay que hacer en la vida, porque hay que currar. Nosotros damos respuestas que en el fondo nos jode un poco, que nos preguntan, ¿por qué haces algo que no te gusta? Yo tengo amigos que llevan 10 años currando en algo que no les gusta, pero no, claro, y si lo pierdo, si estás amargado. Y eso no ocurre ahora. Ahora lo que ocurre es que no sé lo que me gusta, o hay muchas cosas, o no he encontrado todavía lo que me gusta. Pero cuando lo encuentras, la gente, estas generaciones, se ponen y dedican muchas horas. Ahora sí creo que lo tenemos que dejar, ¿eh? Sí. Moltes gràcies, Fran, per acompanyar-nos aquesta tarda. I gràcies a tothom per participar.